iniciativa que pretende llegar a los rincones donde no llegan las escuelas, ni las carreteras, ni los hospitales. La pediatra Maritza Franco es una de las líderes de la iniciativa Carleton y nos cuenta su experiencia. La iniciativa Carleton es una iniciativa de jóvenes y nos hemos unido los promotores de la iniciativa junto conmigo, que soy la doctora Ma, para llevar ayudas a los niños indígenas que están en condición de vulnerabilidad en zonas apartadas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, promover la educación, la nutrición, todo el desarrollo social y asimismo preservar su cultura. Tienen dificultades de alimentación, hay desnutrición, muchos niños presentan desertismo escolar porque no tienen un lápiz o un borrador para poder ir al colegio. Entonces esto hace que no vayan a estudiar, que se fomenten el analfabetismo. Y también la vía de acceso. Hemos visitado comunidades, por ejemplo, como en el Guainía o incluso en la Guajira, donde las vías de acceso son muy complicadas, tanto para que lleguen alimentos, provisiones, vacunas, o los niños puedan dirigirse a algún centro donde sea, pues, fomentar su educación. Como se hace llamar esta profesional de la salud, asegura que una de sus premisas más importantes es ayudar sin intervenir en las reglas de las comunidades. La mayoría de las veces hemos tenido excelente recepción. Nosotros contactamos siempre desde diferentes partes al jefe de la comunidad o al taita o la persona que sea la que rige estas zonas, y nosotros les expresamos y les contamos todo nuestro proyecto. Nosotros no tenemos ningún ánimo de lucro ni tampoco estamos relacionados con ninguna entidad. Por lo tanto, esto, como decimos nosotros, llevamos el corazón y llevamos todo esto desde el alma. Cuando hacemos los contactos, ellos nos permiten saber, por ejemplo, cuántos niños hay en la comunidad, cuántos niños hay en la escuela, y después de tener el censo, nosotros entonces hacemos los grupos de edades para iniciar las recolecciones de las donaciones. Esto todo es de la generosidad de los amigos, conocidos, por las redes sociales, pero lo que más nos interesa a nosotros es llevar alegría, llevar amor y poder permitir que esta gente tenga entonces algunos recursos, principalmente para la educación. El equipo de trabajo es reducido, pero abren las puertas a los voluntarios que deseen apoyar su labor no solo en los viajes, también con insumos para sus actividades. En este momento somos un grupo pequeño, entonces nos estamos organizando con los viajes en cuanto al recurso humano, pero nuestras ayudas básicamente y nuestra solicitud es en especies. Nosotros nos subsidiamos a nosotros mismos, o sea, todos nuestros gastos son de parte de nosotros, pero las ayudas que necesitamos nosotros son útiles escolares para poder tener los kits y repartirlos. Estos kits entonces constan de cuadernos, de reglas, colores, marcadores, pegante, tijeras y a veces en algunas zonas a donde vamos, capas, por ejemplo, para la lluvia, porque es triste ver cómo los niños tampoco pueden ir a estudiar porque tienen que recorrer 20, 30 minutos de su casa hacia la escuela, la lluvia, se mojan y muchas veces tienen muy poca ropa para poder acceder. También recogemos ropa nueva, zapatos, ¿sí? Eso lo armamos, lo clasificamos y lo entregamos. Pero básicamente esto nace es con esa necesidad de la generosidad de las personas, de la colaboración de otros y de nuestros recursos propios. Ya está planeando su próximo viaje y convoca a todos los curiosos que quieran ayudar a que se comuniquen con ella y hagan parte de la iniciativa Carleton. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.